Ante la supuesta compra y coacción de votos con despensas y láminas, vecinos de diferentes colonias del Istmo de Tehuantepec han conformado brigadas cazamapaches para garantizar una elección transparente y legítima. Sí, buenas noches, estamos cuidando que no vengan los partidos políticos, el PRI, Morena y otros partidos a querernos comprar el voto con despensas, con dinero, con láminas, porque han entrado y están engañando a la gente, le están dando dinero, le están quitando sus credenciales, y la verdad nosotros los vecinos queremos que sea una elección limpia, no queremos que nos estén regalando nada a la gente, que aquí en vez de estar dando láminas, entonces mejor que vengan y que nos hagan las obras, que nos cumplan, eso es lo que queremos los vecinos de aquí de esta colonia, no queremos que nos estén engañando, menos del PRI. Vamos a estar defendiendo el voto, la elección limpia. Queremos que sea un presidente que de verdad se comprometa, no que nos engañe. Aquí están los vecinos. Somos todos los vecinos los que estamos acá. Y aquí, así mismo, nos vamos a ir a otras colonias que ya están organizadas también. Vamos a ir a todas las colonias. Y es que a través de un video que circuló en redes sociales, un grupo de pobladores encapuchados de la colonia Benito Juárez del puerto de Salina Cruz conformaron una brigada de cacería y precisaron que su acción es para evitar la entrega de despensas y compra y venta de votos para la elección que se llevará a cabo el 1 de julio. Lo que queremos nosotros es organizarlo con el pueblo y nada de que despensa nada. Lo que queremos es cuidar acá y que no estén entrando ni comprando votos. Eso estamos nosotros y acá estamos los vecinos. Acá estamos. ¡Bien! ¡Bien! Aquí estamos los vecinos, nosotros aquí preparados. ¿Qué colonia? Colonia Jardines, somos vecinos unidos y organizados. Detallaron que la brigada se mantendrá en carreteras, así como en algunas calles de esa colonia, con la finalidad de evitar que algún partido político intente comprar electores. El PRI y el otro partido de Morena que dice que andan repartiendo despensa, hoy en la mañana estuvieron sacando cajas de despensa de acá del DIF y acá estamos los vecinos. ¿Para qué? Para quitarle la despensa si entran. Ya saben que acá no lo vamos a permitir que estén regalando despensa, dinero, lámina y todo eso. Ya no lo vamos a permitir. ¡Fuera el PRI! ¡Fuera! ¡Acá estamos los vecinos organizados! ¡Acá estamos organizados nosotros los vecinos! ¡No queremos nada! ¡No queremos la despensa! En su manifestación advirtieron, carros que lleguen con despensa y con lámina los van a quemar, pues van a estar defendiendo el voto limpio, pues quieren que el próximo presidente se elija de manera legítima. Reiteraron también que su acción es porque ya están cansados de la corrupción dentro de la política, por lo que apuestan a una elección democrática el 1 de julio. Estas acciones, precisaron, durarán hasta después de la jornada electoral e invitarán otras colonias para que se sumen al pronunciamiento y a dichas acciones. Informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.